Así es, amigos. Como siempre, esta soledad, esta oscuridad tan grande que se siente hoy. Las hierbas secas, los animales que se quejan, ¿oyen? Los perros, los lobos, lloran. Julie es una mujer de tez blanca, piel muy, muy blanca, pelo muy corto el pelo, quebradito chinito. Ella un poquito llenita, robustita. ¿Oyen? Se oyen las llantas de algo. Algo muy raro. Siento escalofrío. Que alguien me ve. Quizá eres tú. Julie, cuando era niña, nació con un don muy grande. Que ella no se explicaba cómo puede pasarte a ti. Ella vivía en un pueblo muy pequeño. Muy pequeño. Fue creciendo. Y sabiendo más de ese don tan grande que ella tenía, que no se explicaba. Ella no se explicaba. No se explicaba qué es lo que pasaba. Ella no tenía papá, ella era huérfana. Tenía nada más su madre, que su madre ya pasó el tiempo. Y era su madre una mujer mayor de edad. Muy mayor de edad la señora. De repente, Julie le dice a su madre, madre, siento que este don que se me ha otorgado, tú y yo estamos solas. ¿Qué podemos hacer? Si nos lo dieron fue por algo, madre. Dice ella, pues, tú sabes que tú ya eres mayor y estás enferma. Quizá sea que pueda hacer yo un trabajo, ayudar a las personas. La madre de Julie, Amalia, se quedó agachada pensando, pues ella ya estaba enferma, mayor. Había perdido a su esposo muy joven y había quedado nada más con su única hija, con Julie. Pasaron unos días cuando Amalia se quedó pensando y le dijo, hija, en un desayuno, en un almuerzo, como tú le digas. He pensado, casi no puedes trabajar pues por ayudarme. Tú sabes que mi cuerpo ya no me ayuda. La madre deteriorada, cansada por tanto trabajar, por salir adelante. He pensado, hija, es verdad lo que tú dices. Quizá ese don que se te dio sea para ayudar a la humanidad. Es lo que te cuento, madre. Es lo que te he dicho, dice. Pues tú sabes que eso me ha pasado desde que yo era muy niña y siempre. A veces me ando escondiendo y a veces las personas piensan que yo estoy mal porque empiezo de repente a mirar a las personas, a los entes, a los espíritus o a las almas que ya se fueron. Quizá a la gente que regresa porque tiene algo que dejó pendiente en esta vida, madre. Se queda Amalia pensando. Es verdad, hija. Es verdad. Pero, hija, Julie, no es bueno que también cobres. Digo, yo siento que si ese don es tuyo, no debes de cobrar, hija. Porque si te lo otorgó alguien divino, no debes de cobrar. Eso déjaselo, pues, al pensamiento de la persona. Mamá, pero es que no es así. Tengo que poner una tarifa, pues si no, ¿cómo nos vamos a ayudar? Hay personas que van a tener para dar y las que no tienen que saber que tienen que venir a pagar, aunque sea algo muy pequeño. Pero así yo y tú vamos a salir
Adelante, pues, con tus medicinas, con la comida y lo que necesitamos, madre. Amalia se queda pensando, agachada. Dice, hija, pero lo bueno nunca se cobra. ¿Cómo vas a cobrar? Si tú eres buena, ¿por qué vas a cobrar? Bueno, madre, vamos a hacer esto. Vamos a hacer, pues, lo que la gente me pueda ayudar. Hay que tener fe y confianza. Sí, hija, vamos a hacer eso. Ella vivía en un pueblo muy lejano, cerca de varios pueblos, como de perdidas de 2 horas de camino de cada pueblo. Pues el pueblo donde vivía Yuli era muy lejano, no había mucho ni tiendas ni nada, era muy lejano, era como si fuera un rancho, como si fuera partes muy ermitañas, ella y su madre. De repente, pasaron los días, los meses. Ya los pueblos la conocían. Ya las personas le creían lo que ella decía. Yuli dice la verdad. De repente llegaban a los pueblos las voces de Yuli. ¡Yuli! 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 Puede hablar con las personas que ya fueron. ¡Con las personas que ya han partido! Yuli puede hablar con todos. De repente llegaban las personas, los visitantes al pueblo, buscando a Yuli. Y empieza la gente, no, aquí está una joven que puede hablar con las almas que partieron, quizá con los muertos. ¡Qué escalofrío tan grande! ¡Qué terror! Se sintió un zumbido, algo raro en Yuli. De repente llegaban a tocar la puerta, ahí estaba doña Amalia, sentada, enferma. Y le decían, ¿se encuentra Yuli? Sí, dígame. Pues queremos que nos atienda, queremos que nos ayude, queremos hablar con un familiar. Pues deje, veo, a ver si puede atenderla. Pues ella ya tenía varias personas. Ya no era 1, 2, 3, eran 10, 15, 20, 30 en un día, 40. Personas, porque ella en verdad hablaba con ellos. En verdad hablaba con ellos. Llega Yuli con una facción muy bonita, muy blanca, blanca, con su pelo negro, pequeñito, pequeñito. Ya empieza a hablar. Empiezan a amontonársele las almas que están desesperadas por hablar. O quizá los muertos. Ya llegó una familia a visitarla. Eran 3. Le dicen, ¿los van a atender? Llegó la madre, el hijo y la hija. Pues queremos que, pues querían tantearla, a ver qué decía. Pues no era cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa? De repente, Yuli empezó a hablar cosas incoherentes, cosas profanas, malas palabras. Empezaba a decir, sí, aquí estás, con palabras obscenas. Empieza a decirle al joven, tú vas a tener un trabajo muy grande. Dice, no sé si sentiste algo en tu mano, como un dolor muy fuerte en tu mano izquierda. Él dice, pues sí, tengo como 2 semanas que sentí un fuerte dolor en mi mano. Pero no entendí por qué. Quizá era porque me había dormido malo en mi mano. No, porque tu amigo Juan... ¿Recuerdas a tu amigo Juan de tu infancia? No lo recuerdo. Dice que siempre andaban los dos juntos cuando eran muy pequeñitos, pues niños. De perdas de 6 años los dos, 7 años. Andaban juntos y empezaban pues a correr cuando se iban a la escuela y a comprar
Quizá un dulce, algo. Él dice que recuerdes eso. Ay, no, 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 pues no sé. Pues dice él que vino a despedirse de ti y te agarró del brazo cuando él solo se quitó la vida. Que lo recuerdes muy bien. Y te mando un mensaje. Que la vida es una y la vivas como si fuera lo más grande que no te puedes imaginar. Porque la vida que tú llevas no es buena. Los vicios, las drogas te van a destruir, te lo manda a decir. Por eso él se arrancó la vida. Te lo está diciendo. Pon atención. Él vive en la oscuridad. Vive bramando. Pidiendo otra oportunidad, pero ya no se la dieron porque él mismo se la arrebató. De inmediato el joven sintió que la sangre se le enfriaba, los huesos se le hacían fríos. Oh, sí, me acuerdo de él. Sí, sí, me acuerdo de él. Vino a su mente. De repente, Julie le decía, ¡quítate de aquí! ¡No me toques! ¡No me debes de tocar, te lo he dicho! Y empezaba a decir groserías, ¡quítate de aquí, te lo he dicho! Ella hablaba de inmediatamente con él, ¡para, no me toques! ¡No tienes derecho a tocarme! Y todos se paniqueaban, la madre, el hermano y la hija. Pues, ¿qué pasa? Te dije que te vayas ya. Ya no puedo hablar contigo. Empezaba a decirle, estúpido, vete de aquí. Ya te lo dije, ya no. Ella empezaba a temblar como unos temblores raros. Que tú no te puedes imaginar. De repente, dice, te lo está aconsejando él, ya se fue, ya lo corrí el estúpido, dijo ella. Le dije que se largara, no puede tocarme, se lo he dicho, nadie me puede tocar. Porque es la misma muerte. Y no me pueden tocar. De inmediato. Le dijo, ese es el consejo que te da. Deja los vicios y todo, porque eso, por él, se arrancó la vida por los vicios y la maldad. Y se quedó y se agarró. Él pensando, ay, ¿será cierto o no? Te lo acaban de decir. Si quieres creerme bueno y si no, también. Ella empezaba a hacerse más. Más que la gente no escuchaba, no la quería entender. De repente le dice a la señora, usted sigue. Aquí está su papá. Aquí está su papá. Él quedó dormido. Cuando fue a dormir, él ya nunca despertó. Él le dice a usted que todos se unan como hermanos, que no peleen por lo poco que él dejó, que no lo hagan. Por eso él quiere hablar con usted y se lo está diciendo y se lo está mandando a decir, no peleen por lo poco que dejé entre tú y tus hermanos. Porque en esta vida peleamos cuando estamos vivos por todo, hasta por un pan, un pedazo de tierra. Que cuando regresas y sales de ese mundo, todo cambia. Estás en la nada, en la perdición, en la oscuridad. Por eso tú, vive bien con tus hermanos y tus hermanas, alcanza la luz. Porque es muy triste estar en las tinieblas. Ella se quedó. Recuerda cuando tu madre murió. Tú eras muy jovencita. Desobedeciste las reglas de la vida. Me dejaste con todos tus hermanos y hermanas. Y ahora estás peleando algo que no te pertenece. Sigue el camino de la luz. Porque cuando ya es tarde, ya no hay oportunidad. ¡Ay, qué dolor tan grande! Hizo la señora, bramando. ¿Cómo su padre sabía todo eso? ¡Su papá! Le advertía que era hora de cambiar. Porque cuando pasas al más allá, ya no hay oportunidad ni remedio. Julie dice, vete ya de aquí. Vete ya de aquí, ya no te quiero aquí.
Se sentían unos aires raros, paranormales. Se sentían aullidos, rasguños de animales que tú no puedes entender. Nadie lo puede entender más el que lo vivió. Le dicen a la hermana: Tú. ¿Pero a mí quién me habla? Tú. Y se quedó la hermana. ¿Pero qué? ¿Qué me quieren decir? ¿Quién me habla a mí? La sombra de la oscuridad te habla a ti. Ella peló los ojos, sintió escalofrío, su carne se le congelaba. Sus pies empezaron a temblar y se quedó. Te dice la sombra de la oscuridad que vas por buen camino, que sonrías, que vivas, que contrates bailarines para que te bailen, que vivas la vida que vives, que vas por buen camino. Que a la edad de 40 años te va a esperar. Estás sentenciada. Vives muy rápido. Y aquí te voy a esperar. Vive la vida como la vives. Con tanta maldad. Quitándole a las familias la comida. Haces muy bien. De inmediato Yuli sentía que se infartaba. Sentía que la estaba poseyendo. La sombra de la oscuridad. De inmediato no podía parar. Lleva ese camino, le dicen a la hermana, escuchando el hermano y la madre. Llevas muy buen camino. Contrata a los bailarines que te bailen, toma. Lleva los vicios, que te espero a la edad de 40 años. Aquí estoy, esperándote y mirándote siempre. Quítale el dinero a aquellas familias. Quítaselos, que yo te voy a esperar con las manos abiertas. De inmediato se empezó a sentir un olor raro, asqueroso. Ella se quiso infartar. Yuli, ¿qué pasaba? ¿Por qué ese ente demoníaco había llegado a su casa? Lo que Yuli no entendía, que cuando empezabas a consultar a las personas, no sabías quién venía atrás de ellos. Si demonios, entes, encubos, o en verdad almas. De inmediato ella se quedaba, empezaron a escuchar cosas raras. Ella empezó a sentirse muy mal. Nada más le dijo, te esperan a la edad de 40 años, síguele quitando el dinero a las familias, a los hombres, el pan de sus hijos. ¡Róbalos! Vive la vida como la vives, te espero a los 40 años. De inmediato Yuli empezó a hacer una oración, vete de aquí maligno, en el nombre del Padre Celestial, aléjate de aquí. ¡Puf! Y empezaron a sentirse voces, sonidos, toses. La joven no podía acomodar su voz. Tosía, se sentía unas aromas raras. De inmediato ella se agarró. Doña Amalia entró y dijo, ¿qué pasa, Yuli? Se oye cosas que no son, que nunca se habían escuchado. ¿Qué pasa? No, madre, todo está bien, no te preocupes. La familia quedó aterrorizada, aterrorizada de lo que les habían mandado esos mensajes, tanto bueno como subliminales, tanto diabólicos como sentencias. De inmediato, le dieron a Yuli la paga por traer entes, almas, o demonios. Le dieron su dinero. Ella se agachó.
se empezó a sentir enferma, a sentir que su energía se estaba acabando en cada consulta que daba, pues no sabía qué venía con cada persona. Agachó la cabeza y le dijo a su madre: madre, siento que es un precio muy caro querer ayudar a las personas que están endemoniadas, poseídas por la vida, por la maldad y por los demonios, madre. Siento que mi energía y todo se está acabando. No sé qué hacer, madre. Pues ya eran muchas consultas, mucha gente que la rodeaba, mucha gente que la asediaba. Ya la gente llegaba una, dos, tres, cuatro, cinco veces. La consultaban diario, la habían hecho esclava de la maldad. De repente llega un caballero, como a eso de las 6:30 de la tarde. Ese caballero era blanco, blanco, piel muy, muy sedosa, ojos brillantes, brillantes, su piel sedosa. De repente, toca la puerta, lo recibe doña Amalia y le dice: quiero consulta. Pero ella sintió algo raro, algo que no era normal. Le dice doña Amalia: deja veo a ver si Julie está dispuesta porque está un poco cansada. Ha consultado todo el día. Llámela, por favor. De repente ella sintió una paz, una calma. Una calma. Ya ella sale cansada, agotada. Pues lo que ella esperaba ayudar a la humanidad no podía. La gente venía muy poseída. De repente le dice: pase. Ese caballero con la piel sedosa, pero daba paz, tranquilidad. De repente lo pasa a la habitación y le dice: ella no empieza a ver nada. No ve a nadie. Nada más miraba como un brillo raro, quizá una luz, y se le quedaba mirando a ella, él, y le dice: ¿qué ves? Pues es algo raro, con usted no veo nada, nada más veo como si fuera luces, algo raro, como si estuviera mi habitación toda iluminada. Él sonrió y se le quedó mirando y le dijo: nadie puede ayudar a las personas más que Dios Todopoderoso. Ay, amigos, clarito vi la cara de un gato parado mirándome. Ay, Dios mío, aléjame de la maldad y de toda cosa mala. En verdad, amigos, en verdad lo vi ahí. Y dice: es hora de parar. Nadie puede ayudar más que uno solo, Dios Todopoderoso. Todo lo que tú ves, todo lo que tú haces, es de bajo astral. Son demonios encarnados que tienen esclavizada a la humanidad, a la avaricia, a la codicia, al placer, a las drogas, a la maldad. Tienes que parar. Ese don no lo tienes. De niña, tú fuiste en el vientre de tu madre. Hubo una maldad. Tienes que parar. Porque tú ya te hicieron esclava de la maldad. Para, arrepiéntete y sírvele a uno solo. Al Rey Divino. Es lo que te aconsejo. Pero ella dice: ¿pero quién eres tú? ¿Por qué vienes a decirme eso? ¿Qué sabes de mí? Tú sabes quién soy yo. Soy ángel de luz. Nuestro Padre te ama mucho, que viene a decirte: para, hija, que te amo. El poco dinero que te dan te está destruyendo y te está esclavizando. Vuelve a la luz. Sirve
a los enfermos, sirve a la gente que te va a ayudar. Deja que Dios Todopoderoso te dé lo que tú sustento a ti y a tu madre, porque Él te ama. Ella se quedó escalofriantemente callada, escuchando. Inmediatamente volteó ella hacia atrás cuando ya no estaba ese hombre. Sintió una paz muy grande y corrió y miró a su madre. Le dice: madre, me arrepiento de lo que hice. Este hombre, este joven, quizá un ángel, madre, vino a advertirme que la humanidad me había hecho esclava y que Dios Todopoderoso nos va a dar el mantenimiento que ocupamos. Que dice que cuando tú estabas embarazada de mí, hubo una maldad dentro de ti. Sí, hija. Sí, es así, hija. Yo andaba en los caminos de la oscuridad, con todas las cosas aberrantes del camino de la oscuridad, hija. Me arrepiento, por eso te decía, no cobres, hija. Julie se quedó agachada. Abrazó a su madre y la besó y le dijo: padre, perdóname. Lléname de ti, de fe, de amor y de alegría. Dame la luz. Y ahora comparten los caminos, yendo a ver a los moribundos, a las ancianas. Vive bien con el amor del Padre Celestial. Aléjate de la maldad. Fíjate quién te guía, amigo. Porque estás a tiempo de que no te esclavice la maldad. Hablando chido con Rosalba, suscríbete, dame like. Te espero en el siguiente video paranormal.